Encantada de estar con ustedes, les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado al amor y el desamor. ¡Comenzamos! Hola a todos, un gusto volver a saludarlos en el Quehacer Virtual. Mi nombre es Michelle, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía Modalidad a Distancia y en esta ocasión les hablaré un poco acerca de los actos de amor y desamor hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y es que en este mes de febrero es muy común tener detalles o gestos hacia nuestra pareja, nuestra familia o nuestros amigos, pero muchas veces olvidamos que estos no requieren una fecha o situación en particular, ni tampoco tener una elaboración demasiado exhaustiva. Por el contrario, es necesario llevar estos actos de amor hacia nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el reconocer y festejar nuestros logros y virtudes, ser respetuosos y amables con los demás, evitar ser exigente, pero sobre todo, alejar cualquier pensamiento o acción violento, son algunos actos que no solo nos ayudan a traer el amor y la amistad a la vida cotidiana, sino que también nos ayudan a crear una sociedad basada en el respeto, la fraternidad y la paz. En el Quehacer Virtual estamos muy contentos. Tenemos a nuestra invitada sorpresa, Magda Sánchez, quien nos viene a hablar de amor y desamor. Hola Magda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta, muy agradecida de este espacio, Hatsu. Muchas gracias por la invitación. Oye Magda, platícanos, amor y desamor, docentes, estudiantes, ¿qué nos quieres decir? ¿Con qué quieres comenzar? Yo les voy a preguntar, ¿cuál es la primera palabra que les viene a la mente relacionada con el amor? Piensen así la primerita, sin darle vueltas, la primera que aparezca. ¿Ya la tienen? A mí me viene la palabra cuidado, ¿sí? Porque vean esto, cuando tú amas o quieres una mascota, ¿qué haces por ella, por él? Pues la cuidas, ¿no? La ves, la procuras, intentas que esté lo mejor posible, le das cariñito, pues la apapachas, te fijas que la comida le caiga bien, que tenga su agua, que donde duerma esté súper padre para que esté cómoda. Sí, justo, todo eso es cuidado. Si tienes un amigo, una amiga, igual, le cuidas. Si quieres a alguien de tu familia, por supuesto, pues le cuidas. Entonces... Sí. Si te amas a ti misma, a ti mismo, ¿qué haces, Hatsu? Si me amo a mí misma, me fijo mis horas de sueño, a qué hora me levanto, que tenga alimentación saludable, que mi mente esté equilibrada, mis emociones lo mejor posible, mis acciones alineadas a esta congruencia entre mente, emociones, acciones, para después no meter la pata, no andar con culpas, no andarla regando, para que yo pueda tener un equilibrio, una armonía en mi existencia. Justamente, y todo eso que es cuidado, ¿sí? Entonces nos cuidamos mucho la apariencia de estar muy maquilladitas, bonitas, ¿no? Guapitas, con ello la alimentación, estar hidrataditas, hacemos ejercicio, todo eso es cuidado. Y hay otro elemento muy importante también de nuestro cuidado, que son las relaciones. Eso forma parte, casi no lo consideramos, ¿no? Vemos que tenemos la parte individual, pero no, también nuestras relaciones forman una grande parte de nuestro cuidado, de nuestro autocuidado, ¿sí? Entonces vamos a dar algunas clavecitas aquí donde a veces no tenemos tan clara la línea que separa el amor del desamor, ¿vale? Wow, ahí vamos. Vamos. Comentar cualquier cosita, me avisas, Katsu. Entonces, si tú sales o andas con alguien que te cuida, pues entonces ahí está la prueba, ¿no? Te quiere, te ama, por eso te está cuidando. En cambio, si es con alguien que te descuida o incluso que te maltrata, pues ahí ya va siendo cada vez más obvio que no te ama, que no te quiere, porque no te está cuidando. Así es. Entonces, yo hablo aquí del descuido porque puede tratarse de alguien, por ejemplo, a quien le llamas, le envías mensajitos y pues simplemente no te responde, te deja en visto. Bueno, a veces pues no es inmediato que te conteste, ¿no? Te esperas un rato, pero pasa uno, dos, tres días o más y nada que te contesta y tú estás necesitando a esa persona. Puede ser una persona a quien tú le das apoyo afectivo cuando lo requiere, ¿sí? Tú estás ahí para esa persona y en cambio cuando tú lo necesitas, ¿qué pasa? Pues no está. No está para...
Entonces está dejando de cuidarte, ¿sí? Cuando hablamos de amor, pues es muy importante ir ubicando esta línea que separa el desamor, ¿sí? Claro. Y el desamor, pues ahí equivale justamente a esta violencia que se llega a dar, a este maltrato que se da en las parejas, en las relaciones, ¿sí? Y que empieza además de maneras muy sutiles y va subiendo y no nos damos cuenta, ¿verdad, Magda? Justo. Y vamos a revisar ahora que no solo son cuestiones físicas, ¿no? Va más allá de eso. Vamos a revisarlo ahora, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere la violencia en la pareja. Se refiere a cualquier comportamiento que se da dentro de la relación íntima, que puede darse a veces desde que somos amigas, amigos, que cause o pueda causar daño, sí, físico, pero además de este, puede haber daño psicológico e incluso sexual, ¿sí? Claro. Entre los miembros de la relación. Entonces, estas agresiones físicas, como decíamos, pues puede ser este de golpear, ¿no? De empujar, pero ya se puede llegar, por ejemplo, a bofetear, a patear, incluso a pegar. Y también muy enfatizar esta parte que se puede dar también violencia sexual, por ejemplo, con relaciones sexuales forzadas. Claro. Para revisar por qué se va llegando como a estos extremos, ¿no? A estos casos tan fuertes. Pero aquí mucho ojo, porque además del maltrato físico, también puede haber maltrato emocional. Voy a dar algunos, si quieres agregar algunos otros. Hatsu puede ser y mediante insultos, esa es violencia, o denigración hacia la pareja, o humillación constante, o intimidación, ¿no? Como destruir objetos, que se lanzan las cosas, que se rompen, que se avientan. Eso es violencia. El amor es no es efímero, no es de que tiene que llegar algún día, no es que tiene que ser tangible. El amor es actualmente, el amor es hoy, el amor se percibe, por ejemplo, mi tía sabe que me quitó las bolas del juicio y me está cuidando, mi prima sabe que me gusta pasear y me dice dónde vamos, sabe que me gusta ver películas y me dice qué hay que ver, que mi tío le sabe que me gusta el fútbol y me dice que ver un partido. El amor está con nosotros, no es algo de que tienes que esperar, o es algo que por algo va a llegar, o simplemente que tenemos que esperarlo. Hoy les quiero compartir estos dos actos de amor en mi vida. Uno, cuando recibí el diagnóstico de mi hija como autista. El amor más grande es amarla, respetarla y cuidarla incondicionalmente. El segundo acto de amor ha sido trabajar en guardería y cuidar de esos niños cuando sus padres no están presentes, ayudarlos, valorarlos y que vayan descubriendo sus talentos. Dos actos de desamor que puedo ver o que hay en el mundo de las familias es que eres diagnosticado con una enfermedad y no haces caso, no te atiendes, ignoras. El segundo acto de desamor es no cuidarte física, mental y espiritualmente, pero sobre todo no cuidar de tu alimentación. Entendemos el amor como un vínculo social afectivo, el cual es positivo para los miembros de la familia. Por ejemplo, yo le insisto mucho a mis hijas que cuando es algún cumpleaños de nosotros, de su papá o su hermana, pues estén conscientes que un detallito, aunque sea una cartita, unas mañanitas, algo así, es muestra de amor, y de esta manera en familia vamos comentando que sea recíproco, ¿no? Así como le digo a mi hija, así como yo me intereso por ti, tú interésate por tu hermana, interésate por tu papá, y demuéstralo con pequeños detalles. Eso es muy importante en la familia, ¿no? Ahora, por el otro lado está el desamor, en el cual se pueden dar situaciones de descuido de la misma pareja, no atender sus necesidades que podemos atender, que nos corresponde. El hablarle tal vez de una manera grosera, golpeada, estas acciones que tenemos, no es que no queramos a la persona, es que no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos viviendo en nuestra relación. En la vida cotidiana debemos de tener actos de amor hacia nosotros y hacia las demás personas. Puede ser simplemente dar los buenos días, ceder el paso al tráfico por las mañanas. Esto nos ayuda a mantener un día positivo. Este pequeño detalle. Los actos de amor son una magia. Nos cambian la vida. Un acto de desamor es muy desagradable.
puede ser simplemente mirar a otra persona y decir, qué gorda se ve. Esto no habla mal de la persona, eso habla mal de nosotros, porque nos dice lo que somos. Ese es un acto de desamor hacia mi persona. Cuando hablamos de la relación entre los maestros y los alumnos, estamos acostumbrados a hacer la referencia a todo lo que implica el proceso de enseñanza, aprendizaje, aprendizaje, enseñanza, con todas las variantes que hemos tenido. Pero una base fundamental es que estamos hablando de personas, estamos hablando de individuos, estamos hablando de seres humanos. Cuando hay un acercamiento con los alumnos, de repente te das cuenta que hay alumnos que llegan con alguna bronca, con alguna situación, que necesitan un poquito de atención y que de alguna manera tú buscas conducirle algo a lo que te haga sacarle una sonrisa, que te haga que se conmueva o que se conduela de ciertas temáticas, en mi caso en la historia, y que ha ayudado en muchas ocasiones a tirar algunas barreras que a veces han terminado en derivar por el acercamiento con un alumno, con una alumna que trae una bronca familiar, que tiene una bronca personal, o también el enamoramiento que se da de la cuestión académica. Hay gente que se clava en lo que estás explicando, que se clava en tu narrativa y que te lleva a tener un acercamiento para tratar de sacarle lo más posible en el sentido positivo a esta relación afectiva, en donde no te limitaste nada más a dar lo tuyo así por encima. Y esto evidentemente conlleva una serie de responsabilidades muy importantes por parte de nosotros como docentes, pero esto te permite que incluso tú como alumno, cuando recibiste este amor por lo que se te estaba transmitiendo, hace que no se te olvide en la vida, porque lo que te conecta con la gente no solo es la vista, es la chispa de mis ojos con los tuyos. Y ese amor se tiene que reconocer en la parte de la enseñanza, se tiene que reconocer en la parte del aprendizaje, en la parte del dominio de la materia, y evidentemente saber que estamos trabajando con personas, con individuos, con seres humanos. Y eso es lo que nos permite conectarnos en este amor por la docencia y por el conocimiento. La violencia de género es una problemática social que se sustenta en la desigualdad de género. Se trata de un problema que, si bien el día de hoy tiene demasiada visibilidad, sigue muy presente bajo actitudes y acciones que forman parte de nuestro día a día. Para contrarrestar esta problemática, se han tomado diversas acciones que tienen como base la educación. Esta etapa es crucial para educar tomando en cuenta valores de igualdad de género con la finalidad de prevenir las relaciones de violencia psicológica en la etapa adolescente. En el proceso es necesario romper con los prejuicios, actitudes y percepciones de los adultos hacia los jóvenes para que estos se encuentren en la vía de comunicación con sus padres en situaciones de vulnerabilidad. A través de estos grupos se llegó a detectar que las jóvenes minimizan sus experiencias, niegan la existencia de violencia en su relación con tal de continuar con su relación afectiva, ya que como ven que estas situaciones de violencia son comunes, lo ven como algo normal, algo que no es normal en nuestra sociedad y no debe de serlo. Cómo informar sobre la violencia de género, sus síntomas, las situaciones que se pueden presentar y reflexionar continuamente sobre esta problemática social, entre otras acciones. Gracias. No se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, las recibimos por Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentran como Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. ¡Ah!
Niños, niñas, damas, caballeros, señores, señoras, como tú te identifiques, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema especial, hoy tenemos un tema bonito, hoy tenemos uno de estos temas que si no tengo cosas que decir. Hoy toca hablar del amor, señores. El amor en sí es catalogado como un sentimiento. El amor en sí es catalogado como una expresión de cariño hacia otras personas, hacia ti mismo. A lo mejor dándole un abrazo, a lo mejor dándole una paleta, a lo mejor dándole un chocolate, diciéndole te quiero directamente. Muchas personas afirman preferir estar solas antes que estar mal acompañadas, que es un dicho muy bien conocido. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué actualmente se da esto en personas jóvenes como yo, por ejemplo? Y es que la idea está en que sus expresiones de amor a lo mejor no son convencionales, a lo mejor no son tradicionales. Yo puedo decir que quiero mucho a una amiga mía, pero no está en mí preguntarle una vez al día, una vez a la semana o siquiera una vez al mes cómo está, cómo se encuentra sentimentalmente, emocionalmente. De nada sirve que vaya yo y le diga te quiero mucho, amiga, si no le pregunto cómo está al menos una vez al mes. Ya siendo más específico, es muy importante que todos vivan del desamor también. Es algo que a todo mundo nos pasa. Si no te ha pasado, te pasará después. Yo no lo viví como Pedro el de la tienda. Yo no lo viví como ustedes lo van a vivir. Ustedes no lo van a vivir como yo lo viví. Soy fiel creyente de la idea en que todo mundo necesita experimentar X cosa para aprender de ello. Es muy diferente a que te digan no juegues en la cocina, te puedes quemar, a que tú vayas, metas la mano y te quemes. Una vez alguien sabio me dijo, no lo vas a entender hasta que lo viva. Por más que yo haya sido terco sobre una situación, no quería entenderlo. Yo sabía lo que podía pasar, yo sabía lo que estaba haciendo. Quise vivir un desamor tal y como era para yo poder aceptar que fui, que estuve mal, que fue mi error. Yo no les voy a decir a ustedes que deben evitarlo, yo no les voy a decir a ustedes que no lo hagan porque tienen que vivir. No te cierres al amor porque tienes que vivirlo, no te cierres al desamor porque tienes que aprender de ello. Por algún lado escuché que el amor es la única cosa que tenemos en el mundo y sin ello no sabríamos qué hacer, no sabríamos quiénes son. Y por otro lado escuché que si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar a alguien más? Básicamente que no piensen que el mañana nunca va a llegar, porque eso es una mentira. El mañana sí va a llegar. Entonces hay que prepararse desde ahora. Los jóvenes tienen una gran ventaja, que no tienen compromisos. Entonces tienen mucha más capacidad de ahorrar y de prepararse. Un joven que invierte desde temprano es un joven que puede jubilarse mucho más temprano o puede tener una vida financiera mucho más sana con el tiempo. Pero si nos empezamos o nos esperamos a los 50, imagínate, va a ser mucho más difícil. Hay muchas maneras. La primera es pagándose a ellos mismos de lo que reciban. Cualquier salario, cualquier ingreso, cualquier entrada que tengan, separar por lo menos el 10% para que sea para ellos, para su inversión. Ese es el primer paso. Separando eso y gastándose lo demás si quieren o que hagan lo que quieran, ese 10% dedicarlo a invertir. ¿Cómo? Bueno, como cuando ya tengan una cantidad, es que escojan una inversión que ellos quieran. Puede ser en la bolsa, puede ser un negocio, puede ser en bienes raíces, puede ser en renta de casas, puede ser en lo que quieran, pero en lo que decidan invertir, que investiguen, que aprendan exactamente cuáles son los beneficios y los riesgos y lo hagan. Porque ese dinero va a crecer para ellos, va a trabajar para ellos. Es como su esclavo, va a trabajar para ellos. ¿A quién le alcanza al principio? Pero, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Tú mismo. Y si tú eres la persona más importante en tu vida y tú eres la que estás invirtiendo en ese trabajo, pues tú eres la que primero tienes que pagarte. Entonces, una cuestión de amor propio es me quiero, me pago y yo separo esa cantidad para mí. Después me gasto lo que me queda. Seguro se adecuan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Dolores Hurtado Medina, soy autora y escritora mexicana. Estoy aquí feliz y agradecida por la oportunidad de hablarles de este tema maravilloso sobre el amor y la amistad, que es algo que siempre debemos de tener presente. El amor y la amistad, no solamente como el amor hacia los demás y la amistad hacia los demás, sino el amor propio, el amor y esa amistad que debemos de tener con nosotros mismos, porque precisamente de ahí parte el ser amor y el saber ser un buen amigo.
El amor es todo lo bueno, es la bondad, es el bien que queremos para nosotros mismos, es el bien, el amor y la bondad que somos y lo que queremos para los demás. Entonces, muchas veces puede estar ausente el amor en cómo demostrarlo, pero más bien creo que se refiere esto al no saber amar, porque muchas veces los padres, por ejemplo, cometemos errores en el noviazgo con nuestra pareja, en nuestro matrimonio con nuestra pareja, en fin, con nuestros amigos. No es que no amemos, muchas veces es que no sabemos amar porque no se nos ha enseñado a amar. Y nosotros somos responsables de nuestra vida, somos responsables de ese niño interior y podemos atenderlo. Creo que de aquí parte todo, porque conforme nos vamos formando, es precisamente a esa vida, a esas experiencias que tuvimos desde niños. He comprendido que es importante que antes de saber amar a nuestra pareja, la persona que elijamos, es importante que sepamos amarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos conocemos, podemos sustentar, podemos ayudar, podemos guiar a nuestra pareja a que él sea y se encuentre consigo mismo, que él sea un ser consciente como nosotros hemos aprendido a hacerlo. Entonces, además de este maltrato físico y emocional, la violencia también incluye comportamientos que son controladores o dominantes, que a veces no lo consideraremos en lo absoluto como que es esa violencia en la pareja. Por ejemplo, puede ser aislar a una persona de sus familiares y amigos, ¿sí? Se pierde ese sostén social que tenemos, o vigilar sus movimientos, o restringir su acceso a recursos financieros también, o a empleos, ¿no? O a la educación. No te permito que sigas avanzando en tus estudios, ajá. Médica cuando se requiere. Entonces vamos a identificar qué pasa, por qué no abandonan, en este caso, por ejemplo, las mujeres a una pareja violenta. ¿Será realmente por amor o hay otras razones? Las razones pueden ser por temor a represalias, ¿sí? Se dan muchas amenazas, no solo a la persona, sino como también a los familiares y hay hijos también en ese caso. O que haya falta de otros medios económicos, que la persona piense que no se podría valer por sí misma en este aspecto económico. O que haya falta de apoyo de familiares y amigos. O cuando hay hijos, pues que haya estigmatización, ¿no?, con el divorcio o la posible pérdida de la custodia de los hijos por ese divorcio. Pero sobre todo, ¿qué hay aquí? La esperanza de que la pareja cambie, ¿sí? Y esto, por lo general, no se va a dar o va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que estar muy atentas a estas situaciones que puede tener la pareja y que pueden ser también como estos detonantes o estos factores que la lleven a ser violenta, ¿sí? Uh-huh. Aquí hay que estar muy atento a estos detalles. Puede ser que nuestra pareja pues sea joven o muy inmadura, aunque no sea tan joven, pero que sea muy inmadura, o que tenga un nivel de instrucción muy bajo, o que también la pareja haya sido testigo o víctima de violencia en la niñez, ¿sí? Uh-huh. Es muy, muy, muy probable, altamente probable que le genere violencia, o que tenga un consumo nocivo de alcohol o de drogas, o que haya trastornos de la personalidad, o también que tenga aceptación de la violencia, ¿sí? Que la pareja considere aceptable que un hombre golpee a su pareja. Y muy importante, que haya antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. Todos estos detalles son como focos rojos, ¿sí? Ajá, ajá. Observar porque pueden llevar esa violencia. Muy bien. Muchas gracias, Magda. Ahora tenemos unos minutos para que nos hables. ¿Qué podemos hacer ante esto para trabajar el amor propio conmigo, con los demás, con nuestras relaciones? Justamente. Empezamos hablando del amor, luego del desamor, así que volvamos al amor, que es lo que queremos resaltar y proteger, ¿sí? Ahora que conocemos cómo ir identificando esta posibilidad de violencia entre la pareja, pues la podemos evitar, la podemos prevenir, ajá. Y en caso de que si podemos requerir, o sea, requerimos apoyo extra,
del que tenemos de nuestros amigos o familia, podemos recurrir a apoyo profesional también. Este nos lo brinda nuestra prestigiada UNAM. Tenemos muchas opciones de apoyo que nos puede dar también la UNAM en estos casos, ¿sí? O también pues consultas privadas, que realmente vale la pena invertir en nuestra salud emocional. Así que para concluir, pues si nos cuidamos, nos amamos. Si nos amamos, entonces nos cuidamos. Muchas gracias, Magda, por tu participación en el quehacer virtual. Hola, soy Tania Lu, egresada de Pedagogía, y aquí te dejo 7 consejos con amor para recordar. La prioridad de tu vida es cuidar de ti misma y correr detrás de tus sueños, no de otras personas y expectativas. Memorízalo y recuérdalo siempre. Si no hay nadie que te tome de la mano, mete tus manos en el bolsillo y continúa. Conocerás a las personas adecuadas en el camino. Nunca te culpes por tomar distancia de las personas que afectan negativamente tus metas. Menos culpa, más autorresponsabilidad. Hablar es gratis, pero la forma en que usas tus palabras pueden costarte caro. Pueden ser útiles, pero también pueden herir profundamente. Tu vida mejora al 100% cuando aprendes a mirar ciertas situaciones y a pensar: no es asunto mío, tengo mejores cosas que hacer. Es un camino sin retorno. Las personas que nunca han experimentado tus prisas y tus luchas diarias siempre dirán que todo fue demasiado fácil. Y al final, si te sale bien, seguirán diciendo que fue suerte. Lo que has hecho no es nada comparado con lo que puedes hacer. No desistas, sigue tus sueños. Estos fueron algunos consejos para recordar y experimentar. Y que viva el amor hoy y siempre. ¡Nos vemos! Y llegamos al final de nuestro programa. Y en esta ocasión, nuestra frase es anónima. Vamos a escucharla. No te culpes por estar triste. Ahí también es bueno estar, para avanzar. ¿Y qué razón tiene esta frase? A veces es muy necesario estar en la tristeza para poder avanzar. Y ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.